¿Sales ya vencido en tus partidos cuando compites contra jugadores que son muy superiores a ti o incluso aquellos que solo son un poquito superior a ti, pero sales al partido pensando que vas a perder? Y al final, ¿qué pasa? Pues que pierdes. Porque nuestro cerebro crea la realidad que nosotros queremos. Tú eres el protagonista, el responsable para hacer que se manifieste el futuro que tú quieres. Sobre todo cuando juegas con jugadores que están a tu nivel. Es decir, que puedes estar ahí y puedes ganarles, pero para ello tienes que poner toda la carne en el asador y dar tu 100%, saber hacer aquello que sabes hacer y no estar pensando que el otro te va a ganar. Muchas veces cuando estamos en un partido y salimos así, cada fallo que cometemos, cada acierto que hace el rival, perpetúa este pensamiento de esto va a ser muy difícil, no lo voy a conseguir, y hace que nuestra confianza vaya bajando y que no consigamos remontar y tener un buen rendimiento. Y si no tienes un buen rendimiento, el resultado no va a acompañar. ¿Y qué puedes hacer para evitarlo? Pues tienes que conectar tus sentidos con esos recuerdos de abundancia, de oportunidad, de que sí se puede. Eres el protagonista. Así que ya sabes, no salgas vencido a tu partido, trabaja esa confianza, esa autoestima y céntrate en lo que depende de ti, céntrate en el aquí y ahora para que esos pensamientos negativos los muevas y los cambies por tu plan de juego, tu plan de acción, esas cosas que sí que te funcionan y que te han hecho tener un buen rendimiento hasta este momento. Porque nunca haces todo mal, siempre haces cosas bien. Pues en esas cosas son en las que te tienes que apoyar para seguir dándolo todo y que tengas esa oportunidad de ganar a ese rival. Siempre hay una primera vez para ganar a ese rival que se te resiste. Así que practica, practica, practica y visualiza recuerdos positivos. Un saludo y pasa buen día. Hasta luego.